of the memorials to that time is the Nazi concentration camp. Polar se despidieron hoy Manolo Linares, Alejandro Trujillo, Guadalupe Lorite desde el control de sonido, y aquí en la presentación fuimos responsables Aurora López Clemente, Maribel Sánchez Aguiar y Mercedes Martín Gaitero. Un beso desde España, hasta mañana. Son las 8 de la mañana, hora oficial española. Transmite Radio Nacional de España, Radio Exterior. Damos la bienvenida a los oyentes de Europa que se incorporan a nuestra sintonía en este momento y que pueden escucharnos a esta hora, de lunes a viernes, por la banda de 19 metros, 15.395 kilohercios. Les recordamos que aparte de la banda de 19 metros, emitimos diariamente por estas otras bandas y frecuencias: 25 metros, 11.920 kilohercios, y 31 metros, 9.875 kilohercios. Estamos muy interesados en recibir sus informes sobre las condiciones en que llega nuestra emisión a sus receptores. Les rogamos nos escriban a Radio Nacional de España, Radio Exterior, apartado de correos 156.202, código postal 28.080, Madrid. Asimismo, les agradeceremos nos indiquen la hora, banda, frecuencia y zona geográfica desde donde nos escuchan.
está el primer tema hablando de... Los seis temas nuevos basados en... CWO en Casper, Wyoming, en 1030 kHz, de forma que pueda escuchar a la WBZ en Boston o a la XEUR en la Ciudad de México. La ventaja principal de las antenas de cuadro sintonizadas de los 60 era el tamaño. Una antena promedio era de unos 45 por 75 centímetros de lado. Con más personas viviendo en apartamentos, se comenzaron los experimentos con las antenas sintonizadas de barra ferrita, similares a las encontradas en las radios de transistores. Debido a su tamaño compacto, estas antenas se han hecho bastante populares, aunque no son tan efectivas en anular una señal como lo es una antena de cuadro bien construida. Las antenas de cuadro o de barra de ferrita tienen otra ventaja sobre las antenas de alambre largo, puesto que operan primariamente en el componente magnético de la señal de radio, mucha de la estática asociada con los componentes eléctricos usadas en las antenas de alambre largo se elimina. Mientras que puede escuchar de X con un receptor barato y una antena no muy buena, es más fácil escuchar de X con un buen receptor y con una antena eficiente. Muchos de los diexistas de la banda de radiodifusión utilizan receptores fabricados hace 10 años o más, como el Hammerland HQ180, ya que no se fabrican en la actualidad receptores comparables a este. Un receptor moderno de estado sólido que utiliza ampliamente es el Drake SPR4, el cual es compacto, eficiente y además portátil. Amigos, esto es todo por hoy. You're tuned to the Voice of the Andes, radio station 8. There are radios throughout, and one of the things that we find in much of the closed world is because radio is their only contact with the outside world, that is a very important tool, and they will spend great percentages of their income to obtain a radio. They will also share it. And so that is not as major a problem as some of us, I think, tend to believe at times. But there have been some things that have been developed recently that I believe are going to be a real asset in that area. It's not available for sale on the public market, but there has been a radio developed that fits in one shirt pocket, solar powered, that can be pre-tuned if you desire, or left on an open band, and easily carried into some of these remote areas. Obviously, we don't have access to all those remote areas, so that becomes a factor, but at least the technology already existed in most places, and as God opens the doors where it's necessary to see that the radios are carried in, they are going to be available. Some of the languages that... No tienes ni el ángel bueno,
luna, el ameno calor. No tienes ni al ángel bol, a la de donde eres.
Radio Nacional del Paraguay, emisora del Estado paraguayo, con estudios en el sexto piso del edificio del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, ubicado en las calles Oliva y Alberdi, Asunción, Paraguay, que transmiten las siguientes frecuencias: 920 kilociclos amplitud modulada, 90 y 95 megaciclos en frecuencia modulada, y en ondas cortas 9.735 kilociclos, 31 metros, y 6.025 kilociclos, 49 metros. Presencia de Radio Nacional del Paraguay en el aire, para llevar a todos los ámbitos mensaje de paraguayidad en esta nueva y esperanzadora era de la vida nacional, con la que todos los paraguayos de bien debemos identificarnos para construir en mancomunión de esfuerzo una comunidad paraguaya regida por el trabajo, la justicia, la democracia y la libertad. Amanecer del Paraguay.
Paraguay. Otuazú. Otuzcabibo y Tuazúbaco en Yungo Nenetame. Uriba y Bellacá. Mamujoso a la pizza. Thank you.
Paraguaya. Y si voy a ir a la torre, en la torre donde me guardan una gran jupe.
O porteiro não mais tem rua. Sosa Corderos a Mauricio Cardoso Ocampo del de Pocue. Juan José Mando Solerre. Se para la importe. Va a pasar a otra vez. Debe volar tu hueruco. Thank you.
Paraguay, mi vieja es roja y tu ventana con el chepa. Carlos Sosa Rendiapocueva Purajén, Oberunos Bemole, Neponace, Paraguay. La patria renovada de hoy nos observa y exige de todos sus hijos el compromiso de seguir prestando su contribución para que se cumplan los objetivos cardinales enunciados en la proclama del 3 de febrero. Para que el árbol seco vuelva a florecer, la patria necesita de todos sus hijos. El Paraguay renacerá con la mancomunión de trabajo de quienes aspiran vivir en la libertad y democracia. Pero toda epifanía conlleva dolor que debe ser asumido con alegría, porque en ella... Fernández, Abobadilla, Cáceres, Agustín Barbosa, Rendiapocueva, Pulca, o por aquel Oviedo Barreto, de que guste, y por la mañana mando año en el guaraní de su papi. Ya anduve iba, te coge.
Geo Diego Barreto, Fidencio Pérez, Japélix Pérez Cardoso de Miapocue, se ama Yucute, Ministerio de Agricultura, amén. Nobleza y tradición. Yo soy la paraguaya, sencilla y cariñosa, aurora luminosa, lucero soñador. Yo soy paraguaya, mi piel es morena, cadencia de siglos anida en mi andar. Yo soy paraguaya de temple de acero y la aurora quiero en su despertar. Esta patria grande, noble y generosa, la tierra gloriosa del gran mariscal. Soy la paraguaya de esta tierra americana, que supo de tristeza, de alegría y de dolor. Y el valiente vencedor. Yo soy paraguaya, mi piel es morena, cadencia de siglos anida en mi andar. Yo soy paraguaya de temple de acero y la aurora quiero en su despertar. A esta patria grande, noble y generosa, la tierra gloriosa del gran mariscal. Mia Gendú, Antonio de Suarja, Alberto de Luque, en Diapocué, Juan América Ferreira, la orquesta Omulondeva Luis Álvarez, mujer de mi tierra, mamá Maiteco, Ana Petencaba.
sangre, mi rosa, perfume y sueño, creó tu vida nuestro Señor. Por eso eres la flor más bella de los periquetos de mi nación. Tu miel divina, quiero libar, vivir contigo toda la vida, yuteña linda de mi soñar. Augusto López Jiménez a Bonifacio Domar en Yapucué. Procuraje y América Ferreira. Nueva burbuja. Monje Loja Toledo Núñez de Miapocue, Oguaru Tucho Rivera, Jafi Lincho. ¶¶
Baby.